Ah, ya, ahora, pero ¿dónde? Ya. At the stream. Ya, ahora. Ya. Y así lo dejo. Ahora. Ahora. Hay una barra justo debajo de la imagen grande que tú estás compartiendo. ¿Verdad? Sí. Sí. Ya. Quiero que lo pongas en. Ya. Ahora pongan en el 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto. En el sexto. Espérate. Ya, dice que se escucha bien.
hay una la barra que está justo debajo de la imagen grande. Ya. Eso sí que se ven las personas. Justamente la barra que está en el medio, Alexandra. Ya. ¿El de acá? Sí, vas a escoger donde sale pantalla completa. El de acá, el último, el último. Exacto. Ya. ¿Y ahora sí? ¿Vale, aquí? Sí, ya está. A ver. Estoy esperando a que salga la imagen. Muy bien. Ahora, saluda a todos, Alexandra. Ay, si te escuchas bien, puedes ir a tu cama. Ya está bien, muchas gracias. Ya, chicos, ¿ahora sí se me escucha? Ya, chicos. ¿Ahora sí se me escucha? Disculpen por los problemas técnicos que hemos tenido, pero ya vamos a comenzar con el taller. Me presento primero, soy Alexandra Lordi, y el día de hoy vamos a adentrarnos en un mundo muy diferente de lo que ya han ido viendo las sesiones anteriores, chicos. Entonces, para empezar, quiero saber cómo están, cómo se encuentran. Espero que estén bien junto a sus familias, chicos, y que todos le estén pasando bien, que estén en casa. Entonces, vamos a empezar con nuestro taller. Ya, chicos. Ya. En esta oportunidad, nuestro museo está de aniversario, chicos. Ya son 103 años de pura investigación que se han ido realizando a través de estos años, tanto en muchos animales, como en insectos, invertebrados, en mamíferos, en diversos animales, chicos. Pero los peces tampoco no se quedan atrás. En esta oportunidad nosotros vamos a adentrarnos en el mundo de los peces, vamos a ir conociendo el mundo de los peces, chicos. Y espero que estén muy atentos, porque cada sección vamos a tener unas pequeñas preguntas para poder interactuar tanto ustedes como yo y poder tomar mucha atención y la información que les voy a brindar, porque el mundo de los peces es muy emocionante, chicos. Y muy diversos también. Ya, para empezar, ¿ustedes saben dónde viven los peces? Tal vez esta es una pregunta muy, muy fácil para todos nosotros, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar pececitos en nuestro mar, en el mar peruano, en muchos mares, chicos. En todo el mar siempre va a haber peces, ¿no? Como ven en la imagen de acá, que son marinos, son peces marinos. Pero ¿ustedes piensan solamente que solamente hay peces en el mar? ¿O también puede haber en otro sitio, chicos? Por supuesto que sí, la respuesta es sí, porque los peces también pueden estar en aguas continentales. ¿A qué me refiero con aguas continentales, chicos? A lo que son los ríos, los lagos, las lagunas, los riachuelos, ahí también podemos encontrar peces, chicos. Entonces son las aguas continentales son las aguas dulces, chicos. Así como el río Amazonas, también podemos encontrar peces, y eso lo vamos a ver más adelante, en el lago Titicaca también. Pero siempre, a través de este taller, de esta conversación que estamos teniendo, también va a haber peces que son rebeldes, nunca van a cumplir la regla. Y en esto, si bien es cierto, los peces viven en ambientes acuáticos, pero hay un tipo específico de pececito que no vive netamente en mar, ni netamente en ríos o lagos, sino en ambientes semiacuáticos, chicos. Esto de aquí no es una lagartija. Tienes un pececito que se le llama como góbidos y viven en ambientes semiacuáticos, ni tan húmedo, bueno, sí, en un ambiente húmedo, pero no tan inundado como un río, ni tan seco como la tierra, ¿no? Y estos van a tener características especiales que los van a permitir vivir ahí. Entonces, ahora vamos a comenzar con las características de los peces. Primero, es una regla que todos son vertebrados, ¿ya? En esa oportunidad, los vertebrados son aquellos animales que tienen vértebras, chicos. Y esas vértebras van a hacer que se dé la formación de la columna vertebral. Y estas vértebras pueden ser formadas por huesos, como ven acá un pececito.
Aquí también tenemos un caballito de mar, porque los caballitos de mar también son peces, chicos. Y también las vértebras pueden estar formadas por cartílagos. ¿Ustedes qué piensan que, de qué esqueleto es este animalito? ¿Será de un pez? ¿Será de un caballito? ¿Será de una raya o será de un tiburón, chicos? El cartílago solamente van a poseer tanto los tiburones y las rayas, chicos. Ellos son los que van a tener este tipo de esqueleto hecho de cartílago. Pero hay un rebelde acá. El rebelde es el pez bruja. Este pez con una forma muy extraña, ese es el pez rebelde acá. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo rebelde? Porque ellos no tienen vértebras, chicos. Si bien es cierto, ellos tienen su cráneo, pero no tienen vértebras, por lo tanto no están considerados como vertebrados, pero tienen otras modificaciones, otras características que lo hacen que estos se llamen peces. Pero ya sabemos que el 99.9% son vertebrados y solamente el 1%, que es la excepción, el pez bruja, no lo es, pero sí es un pez. Ahora, ¿saben? Ustedes saben que nosotros tenemos también nuestro órgano protector, ¿cierto, chicos? Nuestro órgano protector en el caso de nosotros es nuestra piel. Es el primer órgano protector que tenemos contra muchas cosas que nos pueden hacer daño. Pero los peces también han adoptado otro tipo de formas para que ellos se puedan proteger de lo que tienen en su ambiente. Por ejemplo, la mayoría de nosotros hemos visto las escamas. En la gran mayoría de peces marinos, de río, ellos tienen este tipo de protección, que son las escamas. Pero, ¿ustedes piensan que los tiburones, las rayas, no tendrán este tipo de protección también? Por supuesto que sí, chicos. Tal vez no es tan visible como las escamas, que nosotros lo podemos ver en diversos peces, sea pequeño, grande, como en el caso de este pez, que es grande las escamas, pero sí lo podemos ver visiblemente. Pero en este caso, los tiburones y las rayas no. Para eso se tiene que utilizar una herramienta necesaria para que se puedan ver sus llamados dentículos, que ellos son los únicos que poseen los dentículos, que es una forma de protección. Pero también existe otro pez, otro tipo de peces, que tiene sus placas óseas. Si bien es cierto, no es como las escamas, pero tienen este tipo de protección. Es muy diferente. Han adoptado otras maneras justamente por el tipo de vida que ellos tienen. Pero acá hay una excepción también. Tenemos este pececito, que se le llama Captis, los peces gatos, porque tienen sus barbitas. ¿Por qué digo excepción, chicos? Tal vez ellos tienen estructuras. Este paiche, que vamos a verlo más adelante, tiene sus escamas. Este tiburón tiene sus dentículos. Esta carachama tiene sus placas óseas. Pero ¿ellos qué tienen? Ellos no tienen nada. Pero me dirán, Alexandra, ¿cómo se protegen ellos? Bueno, ellos han adoptado la forma de tener su piel gruesa. Ellos tienen el doble de grueso para que ellos se puedan defender, para que ellos no puedan ser vencidos por otras cosas que ellos puedan llegar a que les hagan daño. Ahora, el tipo de respiración que tienen. Todos sabemos que por excelencia los peces respiran por las branquias, ¿cierto? Las branquias, tanto los tiburones como las rayas y los pececitos, todos ellos respiran con sus branquias, como están acá. Por excelencia, ellos respiran por sus branquias. Aquí está de un tiburón y aquí está de un pececito. Pero siempre, como digo, hay una excepción. Aquí están los peces pulmonados. Sí, chicos, pulmonados. ¿Por qué? Ellos también no tienen, tal vez no puedan tener un pulmón como nosotros tenemos, pero tienen una estructura que puede llegar a tener la misma función de poder captar oxígeno atmosférico, es decir, el oxígeno que nosotros respiramos. Ellos también pueden hacerlo, pero ellos se llaman los peces pulmonados, chicos. Ellos no pueden hacer eso. Ellos sí deben de coger los pececitos como los tiburones y rayas, deben de coger oxígeno del agua. Es por eso que tienen sus branquias. Pero este tipo de pez, los peces pulmonados, no cumplen esto. Ellos más bien respiran oxígeno atmosférico como nosotros. Y por último, tenemos a nuestro pez góvido, que al comienzo lo mencioné, quienes viven en fangos, son aquellos que pueden respirar a través de la piel, tienen una respiración cutánea. Justamente por el tipo de ambiente en donde viven, han desarrollado esta función
de poder respirar a través de su piel. Ya, ahora, ¿cómo se desplazan, chicos? Nosotros nos desplazamos mediante nuestras piernas, ¿cierto? Nosotros caminamos, podemos correr. Algunos de repente tienen la habilidad de poder caminar con sus manos, pero de alguna manera u otra nosotros nos desplazamos, ¿cierto? Pero los peces no tienen piernas, ¿cierto? Ellos tienen sus aletas, ellos tienen estas estructuras que los van a permitir a que ellos se puedan desplazar, a que ellos se puedan mover, puedan nadar. Por ejemplo, así como nuestras piernas cumplen una función, nuestras manos cumplen una función, nuestros ojos cumplen una función, siempre ellos también, sus aletas, cada una de sus aletas van a cumplir una función en específico. Por ejemplo, miren este pececito, el pez payaso que es. La aleta dorsal, la que está arriba, la que está acá, y la aleta anal, que está acá abajito, les van a permitir la estabilidad. ¿A qué me refiero con estabilidad, chicos? Es a la manera de que ellos no se puedan caer. Nada, pero no se caigan ni no se vayan directo, chicos. No que se tambaleen, no que se caen, nada. Directo, derechitos. La aleta caudal, en este caso, es para su propulsión. O sea, que puedan moverse, puedan escapar, puedan aletear rápido y puedan salir del lugar en donde están. Y por último, la aleta pélvica y la pectoral y la pélvica, que están acá, es para la dirección. Ellos no pueden retroceder como nosotros. Pero lo que sí pueden es cambiar su dirección a través de estas aletas. Ahora, preguntas, chicos, ahora sí, preguntas. Como lo dije al comienzo, ahora sí, vamos a empezar con las preguntas que acabamos de ver para que se puedan recordar, para que puedan practicar y puedan saber un poco más de estos peces y sus características generales. Entonces, ahí vamos con las preguntas, chicos. Primero, ¿ustedes piensan que todos los peces solo se encuentran en el mar? ¿O también puede haber otro tipo de peces que se pueden encontrar en otro lugar, chicos? Pero yo los voy a leer en sus comentarios, voy a ver sus respuestas, y ahorita en breve vamos a ver cuál es la respuesta correcta, chicos. Espero que puedan comentar, puedan opinar, si es que es verdad o es mentira, si o no, que se encuentran o no. Espero que pueda ver sus respuestas para poder luego pasar a la alternativa correcta. A ver, chicos. Carla Meléndez dice que sí. Edith Valverde dice que no, que también puede vivir en el río y en otros. Magali dice que puede, que hay un pez en el lodo, o sea que es semiacuático. Muchos dicen que es mentira. Mentira. Muy bien, chicos. Veo todos sus comentarios. Mentira. Vamos a ver la respuesta correcta. Y es cierto, es mentira. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en el todos sus comentarios, chicos. Gracias por participar en ríos, que son las aguas dulces, ¿cierto? En el lago Titicaca, en el río Amazonas. Y también puede ver los semiacuáticos que viven en fangos. Muy bien, chicos. Ahora vamos a pasar por la siguiente pregunta. O si todos los peces son verdes. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Sí o no? Viendo esta imagen de acá, si es que se acuerdan cómo se llama este pez, si no, les voy a recordar, se llama el pez bruja. ¿Se acuerdan, chicos? Si todos son vertebrados. No, yo dije que el 99.9% que son. Y si había una excepción o no. ¿Ustedes qué piensan? Hagan memoria, chicos. De nuevo les estoy leyendo en los comentarios si todos son vertebrados o no. Tal vez esa es una pregunta muy confusa. Pero ahorita lo vamos a ver si es verdad o es mentira esta pregunta. Vamos a leer en sus comentarios. Alejandra Espinosa dice verdadero. Bueno, ve. Maribel Machuque dice no. Yelitza dice no. Heidi no. Carla dice mentira. Melanie dice no. El pez bruja no tiene huesos. No. F. Ya. Ya, chicos, estoy viendo su participación. Me da gusto, de verdad, que estén participando bastante. Me alegra bastante. Y ahora vamos a ver la respuesta correcta, chicos. No, la respuesta correcta es no. Muy bien, chicos. Exactamente. Este pez bruja
todo, en el colegio tal vez nos hayan dicho que todos los peces son vertebrados. Y sí, el 99.9%, como les digo, son vertebrados. Pero hay una excepción. Este pececito, este pez que ven acá, es la excepción. Se llama el pez bruja, así que si alguna vez les pregunta a sus profesores si es que todos los peces son vertebrados, ya saben la respuesta, chicos. El 99.9% sí lo es, excepto uno, profesor, el pez bruja, y este es el pececito de acá. Seguimos, chicos, con las preguntas. Ahora, ¿todos los peces presentan escamas? Sí, las escamas grandes que les hice ver del paiche, que ahorita lo vamos a ver. ¿Todos los peces tienen escamas o tienen otro tipo también de protección? Así como nosotros tenemos nuestra piel, ellos también tienen una protección, ¿cierto? Y hemos visto cuáles son. ¿Pero crees que todos los peces solamente presentan escamas? A ver, chicos, los leo. Santiago dice no, Paola no, Carmen no, Edith no, Yelitza no. Sí. Estoy viendo no. No. Ya, chicos. Entonces, estoy viendo los comentarios que dicen no, 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 no. Y me parece perfecto, chicos. ¿Por qué? Porque es verdad, no todos los peces presentan escamas. Por ejemplo, estas, si se acuerdan, ¿cómo se llaman, chicos? Si se acuerdan o no, les ayudo. En esta, la carachama tiene sus placas óseas, chicos. Hay peces que tienen placas óseas, hay peces que tienen sus escamas, hay peces que tienen sus dentículos, como son los tiburones y las rayas. Y también algunas, que son las excepciones, que no tienen, pero tienen su piel el doble de gruesa. Ya, y por último, chicos, ¿todos los peces creen que respiran por las branquias o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Todos pueden respirar por las branquias o tienen otros tipos también de respiración que se pueden encontrar por ahí? ¿Qué piensan? Bueno, los leo nuevamente, que estoy en los comentarios, chicos. Muy bien, Mari, la carachama es muy bonita. Sí, a mí también me parece muy bonito ese pez. No, no. Pues estoy viendo, chicos, no. 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 Ya, chicos. Muy bien. Vamos a ver la respuesta correcta. Sí, no, verdadero, falso. A ver. La respuesta es no. ¿Por qué? Ese tipo de pez. ¿Recuerdan cómo les dije que se llamaban los peces pulmonados? Sí, también hay pulmonados, Betsy. Muy bien. Ahí son los peces pulmonados, o sea, ellos tienen una estructura parecida a la de nosotros. Es muy parecida a la función que cumplen nuestros pulmones, ¿no? Ya. Ahora vamos a hacer otro tipo de sección. Ahora vamos a conocer qué tipo de peces podemos encontrar en nuestro río Amazonas, chicos, como pueden ver. Vamos a ver qué tipo, qué clase, cuáles son, cuál es su información, qué datos curiosos podemos encontrar por ahí, ¿ya? Y actuar. En nuestra Amazonía también se pueden encontrar diversos peces, muchos peces, chicos, muchos, 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 que en el museo tenemos un montón para mostrar, chicos, pero por pandemia no podemos asistir al museo, pero pronto lo vamos a hacer. Ahora, uno de ellos es el pez soja, chicos. Y yo les digo que esos son los maestros del camuflaje. ¿Por qué les digo que son los maestros del camuflaje? Yo puedo decir que ellos se pueden llevar uno de los trofeos, uno de los primeros puestos en el pez, en lo que es el camuflaje. Pueden llevarse un gran premio. ¿Por qué? Ellos pueden ver la imagen que está acá, que estoy señalando, chicos. Miren cómo es. Pueden diferenciar cuáles son unas sojas, cuáles son estos peces. Ellos tienen este carácter muy especial, que no se camuflan con el medio. Y justamente su forma, sus colores, su tamaño, ayuda a que estos puedan camuflarse con las demás sojas que pueden caer en el ambiente en donde viven. Por ejemplo, ellos tienen sus colores marroncito, amarillito, marrón clarito, que hace aludir que los
sus depredadores, los que les quieran comer, pueden decir, ah, no, esta es una hoja, no es un animal, entonces me voy. Y fácilmente ellos burlan a sus depredadores, chicos. Ellos los burlan, porque tienen este camuflaje excelente. Entonces, por eso yo digo que se lleva uno de los primeros puestos en ser los maestros de camuflaje. Ellos son pequeños, ellos miden solamente hasta 8 centímetros, 9 centímetros, nada más. Pero a pesar de que son pequeñitos, pueden tener una forma y una carita que no son inofensivos, pues déjame decirles que son piscívoros, chicos. O sea, comen peces. Ellos comen peces. Son peces más pequeños, obviamente, que ellos. Pero ¿cómo los comen? Alexandra, ¿cómo ellos comen? Si son pequeños, tienen la boca pequeña. Ellos tienen este tipo de boca, chicos. Sí, esta es su boca. Cuando están nadando, ellos pueden estar así, ¿no? Con su boca cerradita, ¿no? Pero imagínense que aquí hay un pececito muy pequeño, un pececito descuidado, y venga acá y lo chapa con su boca protáctil, en una proyección. Ellos pueden expandir su boca para que puedan atrapar al animal, además de poder camuflarse y se pueden atrapar rápidamente a sus presas. Ya. La carachama. Ahí, por ahí vi en los comentarios que alguien me comentó que la carachama es muy bonita. Sí, para mí también es muy bonita. Hay muchas personas que dicen, no, es fea, se le ve rara. No, para mí es muy bonita, es muy interesante este animalito. ¿Por qué, chicos? Como lo dije al comienzo, ellos tienen sus placas óseas. Ellos no tienen dentículos, no, ellos no tienen escamas. Tienen sus placas óseas que son un poquito más gruesitas. Y lo tienen por todo su cuerpo. Pero también ellos no tienen su boca como el pez hoja que acabamos de ver, que es visible. Ellos tienen ese tipo de boca. Esta es su boca, chicos, en forma de chupón. ¿Por qué? Su boca, miren esta imagen. Esta imagen yo la tomé, yo tuve la oportunidad de poder ver este pececito en vivo, en directo, cuando estaba vivo. Él estaba comiendo. Así ellos comen. Ellos con su boca chupón, ¡pam!, se pegan a las rocas o a la madera que puedan encontrar para que puedan comer materia orgánica, es decir, materia descompuesta de animales o plantas. Y también pueden comer alguitas en las rocas. Ellos raspan con su boca. Ellos se pegan muy fuertemente a su boca. Obviamente no la interrumpí, la dejé ahí. Solo le tomé foto porque estaba muy bonita y para poder hacerles ver cómo ellos comen, chicos. Ya. Así como hemos visto esa carachinita pequeñita, que ellos pueden crecer hasta diversos tamaños. Años, pero hay una en especial que se llama carachama gigante, chicos, miren esa carachama, pero no le tengan miedo, chicos, esta carachama, para nuestra suerte, solamente come madera, y también tienen este tipo de bios raros, madera, ellos se pegan a la madera para que puedan comer. Ya. Ahora, la anguila eléctrica, muchos han preguntado, si la anguila, si me electrocuta, muero, si me hace daño, ¿por qué lo hace? Ya, vamos a contestar este tipo de preguntas. En este caso, las anguilas pueden liberar sus choques eléctricos, sus descargas eléctricas, en lo que es para su defensa. Uno es su defensa. Si ellos son molestados, como íbamos a ver más adelante también, cuando los animales son molestados, piensan que les van a hacer daño, ellos obviamente van a salir a defenderse, se van a defender así como nosotros. Si es que alguien nos molesta, nosotros vamos a decirle algo, no me molestes, o algún tipo de palabra, ¿no? Pero siempre nos vamos a defender, esos tipos de animales también. Por eso es que liberan su descarga eléctrica. Si ellos ven que se está acercando un depredador, o sienten que están en peligro, ¡pum!, van a liberar sus descargas eléctricas. Las descargas eléctricas también van a servir para que ellos puedan cazar, para que ellos puedan comer. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Y también ellos se pueden, a través de estas descargas, se pueden comunicar entre sus mismas especies, entre sus mismos compañeros, se pueden comunicarse por medio de esas descargas eléctricas. Digo, nunca pierden sus presas. Yo digo esto, chicos, ¿por qué? Ellos están escondidos a través de las rocas, a través de las plantitas, y si ven o sienten un pececito descuidado que está por ahí, ellos al toque lo van a sentir,
¿Y qué hacen? Primero van a liberar una descarga eléctrica para que se quede quietecito, no se puedan mover. Y luego otro para que los puedan comer. Y son grandes y poderosos. ¿Por qué? Porque ellos pueden llegar a medir 2 metros. Si yo mido 1,56 m, puedes medir casi el doble, ¿no? Es como de tu piso a tu techo, algo parecido. Y la gran pregunta, si me electrocuta una anguila, ¿puedo morir? No, chicos, ellos no tienen tanta potencia como para dejarnos a nosotros de mal estado, pero sí puede dejarnos cansados, aturdidos, pero sí es letal para sus presas. El paiche, chicos, el paiche. A nivel mundial, mira, a nivel mundial, o sea, de todo el mundo, es uno de los peces más grandes, más grandes. ¿Por qué? Porque puede medir hasta 3 metros. 3 metros, chicos. Ustedes saben que son 3 metros y pesar 200 kilogramos. Por eso yo tuve la oportunidad de poder cargar a uno. Obviamente, por el peso, yo no pude cargar uno. Si yo solo peso unos 58 kilos, ellos pesan el cuádruple, chicos. Entonces, ¿saben cómo lo cargamos? Entre 5. Y para mí todavía pesaba este animal. Su longevidad, es decir, ¿cuánto pueden vivir? Pueden vivir de 11 hasta 12 años en vida libre. O sea, en los ríos, ellos pueden vivir de 11 a 12 años. Son resistentes. ¿Por qué? Si tú los sacas estos pececitos de su hábitat del río, ellos pueden llegar tranquilamente a vivir 24 horas. ¿Por qué? Porque tienen otras adaptaciones que les permiten captar, así como los peces pulmonados, ellos también pueden captar oxígeno atmosférico. Entonces ellos pueden vivir esa cantidad de horas. Y su comida favorita, pues ser de ser tan grande, tenemos esa suerte de que ellos no comen humanos, por así decirlo, ¿no? Sino comen lo que son pececitos, insectos, tal vez algunas plantitas por ahí. Y estos animales, por eso se les denomina omnívoros, porque pueden comer todo de este tipo, una gran variedad de comida. Pero por excelencia, su preferido, así como nosotros tenemos nuestra comida favorita, ellos también su comida favorita son los peces. Y las rayas, chicos, las rayas. Muchos han estado preguntando por las rayas. Son escondidas y peligrosas. ¿Por qué digo que son peligrosas? Porque, como ven esta imagen de acá, la rayita está escondida. Está escondida, está camuflada, se entierra, ¿no? Por su forma se pueden enterrar con la arena, todo. Pero ¿qué pasa? Ellos se entierran para poder capturar a sus presas, así como las escondidas que no deben de encontrarte y una vez que ya te encuentras, pierdes. Lo mismo con las rayitas. Ellos si son encontrados, obviamente no van a poder cazar. Es por eso que se esconde para poder encontrar sus presas, un pez descuidado y ¡pum! Los atrapa, ¿no? Pero yo digo que son peligrosas porque no por el hecho de que son malas, no, chicos, sino por el hecho de que justamente porque están escondidos, las personas de donde ellos viven pueden caminar y sin querer, accidentalmente las pueden pisar. Y si las pisa, es muy doloroso. ¿Por qué? Porque ellos tienen su agujita. Ellos tienen su agujita acá. Entonces, es una picadura de una raya. Es muy doloroso. Miren, y su colita tienen una aguja. Y esta aguja contiene una glándula venenosa que no que puede llegar a ser letal, sí, chicos, puede llegar a ser letal si es que no es tratada a tiempo. Pero por lo general sus agujitas son usadas para poder capturar sus presas, para poder comer, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y son diversas, son muchas, son en variedad de color, de forma, de tamaño. Miren acá, en nuestra Amazonía peruana tenemos registrados hasta 10 diferentes tipos de rayas. Aquí les puse unas 6, pero hay más, ¿no? Hay 4 más, pero miren esta forma, les puse esto para que puedan ver las diferentes formas de su cola, el tamaño. Miren, una colita, una colaza, más grande, más chica, ¿no? Su disco, ¿qué es esto? Diferentes tamaños, formas, colores, para que vean cuán diversa es nuestra Amazonía peruana. Ahora, ¿podrían estar en nuestro acuario? ¿Creen que un paiche podría estar en nuestro acuario, chicos?
Vamos a ver, qué letra, chicos, miren esta hermosura de pez, miren este colorido de pez. Ellos se llaman tetras, chicos. El primero se trata de un tetra neón y el segundo de un tetra azul. Ellos sí tienen que estar en compañía, chicos, si no se inactivan, se vuelven, están tristes. Ellos sí, ellos pueden estar nadando en conjunto. Bueno, seguimos con los peces de acuario, las coridoras, chicos. Ellos también deben de estar en grupo. Si tú pones a uno, fácilmente está triste, decaído. Entonces siempre tenemos que ponerlo en un grupo. Miren su forma, miren sus colores. Muy diferente a los tetras, ¿cierto? Son chiquitas también. Pueden llegar a medir 12, 13 centímetros, nomás dependiendo qué tipo de pececito. Pero por lo general siguen, están. Sí, está. ¿Y saben qué comen, chicos? Ellos son bentófagos. O sea, es decir, que comen toda materia orgánica, toda materia descompuesta que está en el fondo. Por ejemplo, este pececito probablemente esté comiendo. Ya. Y los apistogramas. Miren este pez. Chicos, todos los peces que estamos viendo podemos encontrarlos en nuestras Amazonas, chicos. Y este pececito en especial, los apistogramas, no les gusta estar en la luz. Es por eso, si alguna vez tienen la oportunidad de ver un acuario, de tener un acuario, los apistogramas no debemos de ponerle mucha luz porque no les gusta. Más bien, si no le ponemos mucha luz, se puede lograr ver este tipo de colores, este tipo de variedad. Y el pechito, miren qué cuán diferentes son los peces de acuario. Muy coloridos, de diferentes patrones de colores. Miren, el pechito justamente por su forma. Y ven sus aletas, chicos, de todas sus aletas que están acá. Ya, estas aletas, algunos dicen que pueden volar. ¿Por qué? Porque pueden dar grandes saltos. Sus aletas tienen un gran peso, una gran formación que ellos va a permitir a que ellos puedan saltar. Y pueden dar un salto súper grande, chicos. Ahora sí. Pasamos a las preguntas de esta sección, chicos. Recordemos que hemos visto hasta ahorita las características de los peces, que todos ustedes han respondido muy bien a las preguntas de las características de los peces, pero ahora nos toca ver los peces de la Amazonía. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Ahorita lo vamos a ver. Ya. ¿Ustedes creen que el paiche es uno de los peces amazónicos más grandes, chicos? ¿Sí o no? ¿Es el paiche uno de los más grandes? Los voy a leer en los comentarios, espero que participen para yo poder ver si les he explicado bien, tal vez no, tal vez sí. A ver, vamos a ver. ¿Qué dicen, chicos? Sí, veo sí. Sí, sí, chicos. Sí, muy bien, chicos. Exactamente. El paiche es uno de los peces amazónicos más grandes. ¿Por qué? Porque pueden llegar a medidas de 3 metros, como les dije, pueden medir aproximadamente, igual que la anguila, solo que la anguila es un poquito más pequeña, pero el paiche puede medir como de tu piso hasta tu techo, aproximadamente de 3 metros. Y puede pesar, obviamente, 200 kilogramos. Ya, ahora quiero que se acuerden de los peces, de acuerdo que por ahí en los comentarios estaba leyendo que tienen coridoras, por ahí tetras. Entonces, quiero, en esta pregunta, vean los tipos de pececitos y cuántos son de ahí peces que podemos tener en nuestro acuario. Los voy a leer en los comentarios. ¿Será 3? ¿Será 4? ¿Será 2? ¿Cuándo? Sí, Rocío. ¿Cuántos peces creen que ven, que cuántos peces hay que se pueden encontrar en un acuario? ¿Será que los apistogramas se encuentran en acuario, los pechitos, las coridoras, la carachama gigante se puede encontrar en un acuario? ¿Cuántos creen? ¿3? ¿4? ¿2? ¿Cuántos creen, chicos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles están? ¿Cuáles no están? Recordemos que ahí por ahí vi un comentario que un día alguien vio un paiche en un acuario. Por ahí veo los comentarios 4, 3, 2, 4. Ya, chicos, vamos a ver cuál es la respuesta correcta, cuáles sí, cuáles no. 4, chicos, muy bien. 4. Son 4 que son los que están acá, que podemos encontrar comúnmente.
comúnmente, comúnmente, porque por ahí, como dije, leí en los comentarios que alguien me dijo que sí vio un pez en un acuario. Sí, chicos, pero no es común. Mayormente lo habrán visto en los zoológicos, ¿no? Pero ellos, para los acuarios, como todos, he visto varios comentarios que tienen coloridoras, no es normal que un paiche esté en un acuario. Y es muy triste si es que está en una de estos acuarios, ¿no? Porque no es su hábitat, no es para que vivan encerrados, ¿no? Porque justamente por la cantidad de comida que comen, el tamaño, más que todo, chicos, el tamaño. Chicos, ¿pueden ver mi pantalla? Porque tengo algunos problemitas, pero quiero saber si pueden ver mi pantalla. Porque ahora vamos a pasar a los peces marinos, chicos, a los peces, a los tiburones. Y también vamos a hacer preguntas de ellos. Ya, miren. Chicos, ¿pueden verlo? ¿Sí? Como digo, estoy teniendo algunos pequeños problemas. Ya. Sí, ya. Entonces vamos a adentrarnos al mar ahora. Vamos a imaginar que estamos en nuestras casitas. Como tenemos una gran imaginación, chicos, vamos a imaginar que estamos buceando y que nos vamos a adentrar al mar y vamos a conocer los tipos de peces que podamos encontrar en el mar. En este caso, en nuestro mar peruano, ¿no? Ya, ahora vamos a ver. ¿Qué tipo? Ya, empecemos. Uno de ellos es el lenguado, el llamado lenguado. No sé si habrán escuchado alguna vez, habrán comido alguna vez un lenguado, o habrán visto tal vez en documentales, en fotos, porque es un pez muy rarito. ¿Por qué? Porque es uno de los reyes, es el rey de los peces planos. ¿Por qué digo peces planos? Porque son planos, chicos. Miren esta imagen, miren dónde están sus ojos. ¿Pero ustedes creen que nacen así o no nacen así? ¿Será que sí o será que no? Así como las orugas pasan a mariposas, no sé si recuerdan, tal vez en el colegio les dijeron que pasan por un proceso llamado metamorfosis. Es ese cambio que dan estos animalitos. Y el pez, este pez, el lenguado, también pasa por metamorfosis. ¿Por qué digo que pasa por metamorfosis? Miren este pequeño videito que les voy a poner, esta secuencia de su metamorfosis, de este cambio, espero que lo puedan ver. Para que vean cómo es su cambio durante 38 días después de haber eclosionado. Miren, ya están. De que sus ojos estaban uno en cada lado. Miren, está uno al lado izquierdo, uno al lado derecho. Pero miren, con el transcurso de los días, va pasando los días, miren cómo sus ojos van rotando, van cambiando de posición, hasta que llegan al punto de que estén los dos juntos, como está en la imagen de acá. Ellos pasan por ese proceso de metamorfosis, chicos, ¿no? Es por eso que ellos también pueden enterrarse, también lo pueden hacer. Miren en este video, tal vez ellos no tengan un excelente nado como el paiche, otros animalitos, o tal vez, ¿no? Las rayas, los se entierran, vaya, ¿cierto? Ellos también se pueden enterrar de esta manera, cosa que se camuflan con el medio y un pececito descuidado, ¡pum!, lo atrapa. Ya, entonces el lenguado de una metamorfosis, de un cambio de sus ojos, un cambio también de su cuerpo. Miren, este es su pececito cuando estaba 2 días, 4 días de nacido y 38 días, ¡pum!, son planitos, como he podido ver ahí, he visto que alguien ha visto un documental que son planos, sí, son planos, chicos. Por eso es el rey de los peces planos. Miren cómo es. Sus ojos saltones, sus ojos salidos, pero eso también le da una ventaja a ellos. Ya, seguimos con los peces marinos. Ya. ¿Quién no ha visto Buscando a Dory, chicos? Si no lo han visto, tienen que verlo, porque es todo lo que está acá es real. Miren. ¿Se acuerdan de Dory, su amiga? ¿Cómo se llamaba? Tal vez se acuerdan o no. Tal vez sí, ¿cómo se llamaba?
María, ¿cómo se creen que se llamaba? Destiny. ¿Qué es? ¿Es un tiburón? ¿Es una ballena? ¿Qué es este animalito? Ahí está, vamos a ver de este gran amigo. Ya. Ese se llama el tiburón ballena, chicos. A pesar de ser muy grande, ellos pueden venir 15 metros, chicos. Aproximadamente unos 5 pisos. 15 metros, chicos. ¿Ustedes creen que estos peces son malos, son buenos, comen humanos, atacan humanos, chicos? Mira, a pesar de ser, miren su boca, es muy grande. Ellos pueden abrir su boca aproximadamente de un 1.5. Miren, si pueden abrir esa cantidad de en su boca, mira, tranquilamente puede comer un humano. Pero miren, aquí hay un buzo. Aquí también hay otro. Y nada. ¿Por qué? Porque es un animal muy amigable, es un gran amigo, ellos son inofensivos, chicos. Ellos tranquilamente pueden nadar, nosotros podemos nadar, ¿no? Pero no les van a hacer nada. Y ellos saben qué comen, chicos, a pesar de su gran tamaño, que ellos tienen, ellos comen krill. Ellos comen su krill, que es un tipo de crustáceo, un tipo de animal pequeño, y plantas, unos animales. Un tipo de organismos muy pequeños, microscópicos, y no pueden ser visibles a los ojos humanos, ¿no? No podemos ver. Pero ellos comen este tipo de comida. Pasemos a la siguiente para seguir viendo qué tipo de peces son. Ya. De nuevamente, ahora ya no buscando a Dory, sino buscando a Nemo, chicos. Ahora, si todos ustedes lo han visto buscando a Nemo, buscaremos peces que hemos visto ahí. Rápido para que puedan aprender unos datos sobre ellos. ¿Ya? No sé si se habrá congelado, porque me parece que está cargando. Ya. ¿Se acuerdan de los peces son amigos, no comida? De los tres tiburones. Ya. Miren este tipo de tiburón. Es muy extraño, ¿cierto? Tiene otro tipo de forma en comparación de este tiburón y de este tiburón. Es muy rara su forma, chicos. Ahora quiero saber qué son. ¿Los sale? Sí, les voy a decir, chicos. Ellos se llaman tiburón marrón. Que obviamente por el tipo de su forma de cabeza que tiene una cabeza inusual. Tiene una cabeza inusual, chicos. ¿Por qué? Porque tienen su forma a través como si fuera un martillo, ¿no? Pero ¿ustedes creen que este tipo de cabeza les da una desventaja a ellos? No, más bien, porque sí pueden tener una vista panorámica. Cuando ustedes quieren ver hacia atrás, ustedes tienen que dar la vuelta, ¿cierto? Si quieren ver al costado, tienen que dar la vuelta al costado. Si quieren ver al lado derecho, tienen que ir al derecho. Si quieren ver el lado izquierdo, tienen que girar hacia el lado izquierdo. Pero ellos no. Ellos no tienen esa necesidad de voltear, de darse el lujo de voltear. No, no, no. Justamente porque sus ojos están en los extremos de su cabeza, ellos pueden tener una vista casi panorámica, o sea, de unos 360 grados. Casi. Entonces, ellos. Muchas veces he visto, tal vez en unas películas, ¿no? Que los tiburones buscan venganza, quieren comer a los humanos, ¿no? Que les persigue, todo les busca, pero chicos, esto es falso, chicos. Esas películas no son reales. ¿Por qué les digo esto? Porque los tiburones, las rayas, cualquier tipo de animal, no son peligrosos a menos que les moleste, chicos. Ustedes no deben de molestar a un animalito porque ellos tienen instintos, ¿no? Distintos animales, ¿no? Ellos no atacan humanos, no es les no, chicos, ellos no son peligrosos si no los estás. Y por último, su comida, como pongo acá, son peces, son calamares, cangrejos, es un tipo de crustáceo, y entre otros animalitos, porque ellos sí son carnívoros, porque comen pececitos, comen peces, comen animales vivos. Pero no, aquí no hay una sección de humanos.
Así que ellos no, como les vuelvo a recalcar, no son peligrosos, al igual que Destiny, al igual que el tiburón ballena, no es peligroso. A menos que sean molestados, obviamente. Ya, ahora, nos olvidamos de estar en la, arriba en el mar, ¿no? De estar a los primeros metros de profundidad en el mar. Ahora no, ya no podemos bucear por las profundidades, chicos. A las profundidades, vamos a estar a las profundidades, vamos a adentrarnos, vamos a imaginar que estamos viendo sobre una pantalla este tipo, este submarino, ¿no? Esta máquina, vamos a bajar hasta los 4.000 metros, cerca de los 4.000 metros de profundidad, donde la presión es muy alta, es por eso que nosotros no podemos entrar, chicos. Pero sí hay otro tipo de máquinas. ¿Ustedes creen que también hay animales en el fondo marino, chicos? ¿Ustedes creen que no hay, que sí hay, que piensan? No, sí, tal vez, no lo sé, lo voy a conocer. Pues sí, chicos. Aquí también, asombrosamente, hay peces, hay animales como este tipo de pez que vamos a ver ahora, ¿ya? Que también, por supuesto, que salen buscando a Nemo, por supuesto que sí. Y vamos a verlo acá, ahora en buscando a Nemo, porque esto nos va a ayudar a entender mucho de sus características, mucho de su comportamiento, de cómo está, ¿no? Ahora vamos a ver, no sé si se trabó en pantalla. Chicos, me confirman si se traba la pantalla para poder esta sección de esta película. Ya. ¿Cierto? Ahí está Nemo. No, el papá de Nemo, diré. Papá de Nemo, Dory. Son atraídas por esta luz, quieren tocarlo, quieren comerlo, ¿cierto? Pero ¡pum! Aparece un animal. ¿Quién es? ¿Quién creen que sean, chicos? Este pez. Qué bien que sí existe, chicos. De verdad, ellos existen. Sí hay vida marina. Y se llama, sí he visto en los comentarios, pez linterna. Exactamente. ¿Por qué pez linterna? Obviamente, porque tienen una proyección, una luminiscencia, una luz que hace que sean vistosos y puedan cazar a sus peces, chicos. Pero ahora vamos a ver datos interesantes sobre este pez. Por ejemplo, esta proyección, esta línea, que es en forma de caña de pescar, ¿por qué? Imagínense que esto sea la proyección y el cebo sea, o sea, la carnada sea la lucecita. Por eso es que se la dude que es como una caña de pescar. Esta proyección se le llama ilisium, esa rayita de acá. Y donde está la luz es la esca. Chicos, ¿pero ustedes creen que ellos pueden hacer luz? ¿Ellos mismos, por su propio cuerpo, puedan crear luz, chicos? ¿Ustedes creen que puedan o no puedan? Tal vez sí, tal vez no, no lo sé, no me han contado. Bueno, chicos, yo les voy a decir acá que ellos, literalmente, ellos no pueden formar su luz, pero ¿por qué tienen su luz? Porque tienen un montón de bacterias, un montón, una colonia de bacterias que hace que puedan ser bioluminiscentes, es decir, que tengan luz. Estas bacterias hacen que tengan luz ellos, chicos. Y ahora, ellos tienen su cabeza extraña, como ya lo vimos, por esa proyección. Y ahora, ¿ustedes creen que el animalito, el pececito que les estoy señalando aquí, chicos, los leo en los comentarios, es hembra o macho, que dicen, sí, no, hembra, macho? Yo los leo aquí, chicos, que les estoy viendo en los comentarios. Es hembra, macho. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen? Quiero leerlos, quiero ver su participación, chicos, para poder comentarles más datos interesantes sobre este pececito. Ya, Elena dice macho, macho. Chicos, ya sigo leyendo. Pero chicos, hembra, Juan dice hembra, Marisa dice macho. Vamos a esperar unos 3, 4, 5 comentarios más que me dice.
Debe de ser hembra, macho, hembra, ya chicos, macho. Veo mucha disputa, veo mucha de su participación. Me dicen hembra, me dicen macho. Chicos, está bien. Ahora vamos a ver. ¿Qué pasa si les digo que este pececito es hembra? Sí, chicos, me escucharon bien. Es hembra este pececito. ¿Por qué digo que es hembra? Porque, ahora vamos a ver, como puse acá en este texto, las hembras son poderosas. Las hembras son las únicas que van a llevar este tipo de esca, esta caña de pescar. Más bien, miren el machito que está acá. En este circulito. Él es el machito. Es muy chiquitito, más bien es denominado como un parásito. ¿Por qué? Porque ellos se pegan a las hembras, así como lo ven acá. Se pegan para poder también aprovechar de su alimentación, porque ellos no tienen ese tipo de luz, ese tipo de capacidad, el tamaño para poder capturar presas, chicos. Entonces, esto es otro dato interesante que me gustaría que recordaran bastante, ¿no? Entonces, ahora, por supuesto, que vamos a pasar a nuestras preguntas, como siempre, ahora de esta sección de los peces marinos, tanto óseos como el lenguado, como hemos podido ver, y los cartilaginosos, como el tiburón ballena, los cartilaginosos también son las rayitas que hemos visto al comienzo de los peces amazónicos, y por último, lo que es el tiburón martillo. Entonces, primera pregunta. ¿Es el tiburón ballena y el tiburón martillo peligroso para los humanos, chicos? ¿Qué piensan ustedes? Sí, no atacan, no atacan. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Son peligrosos, chicos? ¿Son peligrosos o no? Sí, no. ¿Qué piensan? Los leo. Betsy dice no. Gaby no. Cristiano no. Cristian no. Yaquita no, Alejandra sí, Mayra no, Maribel no. A ver, lo sigo leyendo, chicos. ¿Serán peligrosos? No, ¿se acuerdan de Destiny? De Destiny, de los peces son amigos, no comida, ¿se acuerdan? Ya, chicos, ahora vamos a pasar a la respuesta correcta, chicos. No, como les comenté, el tiburón ballena es uno de los peces más amigables, uno de los tiburones más amigables, chicos. Son muy amigables, es por eso que el buzo, las personas que estaban buceando, no les hace absolutamente nada, porque son muy amigables y el tiburón martillo, como todo animal, van a reaccionar si son molestados, solo si son molestados. Chicos, no se ha reportado casos bastantes, como unos 50 martillos, no, se han reportado muy pocos, es por eso que se les puede denominar que no son peligrosos para los humanos. Sí, por supuesto, no son molestados. Seguimos. Segunda pregunta, chicos, para poder pasar a nuestro taller y un cuento que les han preparado mis compañeras también para que puedan disfrutar de este taller. Segunda pregunta, chicos. ¿Ustedes creen cuál es el nombre del pez que sufre una metamorfosis, chicos? ¿Cuál es? ¿Qué tipo de pez? ¿Será el pez hoja? ¿Será el paiche? ¿Será el tiburón ballena? ¿La raya? ¿Quién sufre una metamorfosis, chicos? Lo leo en los comentarios para poder ya pasar a nuestro fabuloso taller que ya mis compañeras les va a explicar cómo hacerlo. A ver, vamos a ver, veo lenguado, lenguado, se llama lenguado. Exacto, chicos. Ahora vamos a ver, ya para ir a nuestro cuento. El lenguado, perfecto, chicos. Me parece muy bien que todos hayan participado, la gran mayoría hayan participado, hayan contestado muy bien de las preguntas. Y ahora, el cuento. Mira, Ana Rodríguez ha preparado un cuento muy especial para ustedes. Espero que les pueda gustar, les puedan escuchar, porque es uno de los peces que hemos visto acá, para que puedan recordar. Entonces, vamos a pasar a nuestro cuento. ¿Ya, chicos?
Espero, ¿me confirma si pueden ver mi pantalla, si pueden escuchar bien a mi compañero, por favor? Los guardianes de agua dulce. Hace mucho, mucho tiempo atrás. Chicos, ¿pueden escuchar mi pantalla? ¿O pueden escuchar a mi compañera? ¿O pueden ver el video también? Chicos, ¿me confirman, por favor? Para poder ver. Sí, dime. Ay, ay, ya está bien, gracias. Ya, ya chicos, vamos a ver este cuentito. Espero que les pueda gustar para pasar a nuestro famoso taller. Ya. Fui a un lugar llamado Bebas. Bebas era un lago lleno de agua de mar. Sus orillas estaban cubiertas por la selva espesa y ahí vivían animales gigantes que caminaban sobre la tierra y nadaban en el mar. En ese lugar existía un pez solitario que se llamaba Paiche. Él había vivido por miles de años y había recorrido muchos ríos hasta que llegó al mar de Tebas. Paiche estaba en busca de algo importante en su vida. Encontrar amigos. He estado nadando por tanto tiempo en los ríos y aún no puedo encontrar otros peces que quieren ser mis amigos. Solo he visto unos pocos peces, pero todos son muy temerosos de salir a nadar libremente. Parece como si le tuviesen miedo a algo. Creo que lo mejor sería descansar en este mar de peces por el momento. Paiche estuvo descansando dentro de una pequeña cueva bajo el agua, hasta que pronto vio que una tortuga se acercaba nadando muy rápido al lugar en el que se encontraba, y entró muy asustado a la cueva. ¿Te encuentras bien? ¿Por qué pareces asustado? ¿Estás huyendo de alguien? Estaba huyendo del Purosaurus. Me quería comer. ¿Purosaurus? ¿Quién es el Purosaurus? ¿No conoces quién es el Purosaurus? Parece que no eres del mar de Pebas. ¿Vienes acaso de los ríos cercanos? Sí, he estado viviendo en todos los ríos por miles de años. Es la primera vez que vengo al mar de Pebas. Mi nombre es Charapa. El Purosaurus es el animal más grande que vive en el mar de Pebas. Es un caimán tan grande que necesita comer muchos animales todos los días para que quede satisfecho. Es por eso que ya no quedan muchos animales en los ríos. Y por ello, cada vez que vemos al Purosaurus cerca, nos escondemos de él. ¿Por qué has venido a un lugar tan peligroso? Mi nombre es Paiche. He venido a Pebas en busca de amigos, para poder vivir en los ríos. Yo también estoy solo. Podemos ser amigos e ir a vivir a los ríos. Paiche se alegró mucho al saber que había encontrado por fin a un amigo. Y decidieron viajar juntos. Pero al mismo tiempo querían proteger a los otros animales que vivían en Pebas. Así que decidieron buscar ayuda en Yacumama. Yacumama es un dios sabio y protector de los ríos de la selva. Si encontramos a Yacumama, ella nos podrá ayudar a vencer a Purosaurus. Sí, hay que encontrarla y pedirle nuestro deseo. Yacumama se encuentra durmiendo en lo profundo del río, que está a los pies de la pequeña montaña, por donde sale el sol. Así emprendieron su viaje Paiche y Charapa, hasta que llegaron al pie de las montañas, donde se encontraba durmiendo Yacumama. E intentaron despertarla, moviendo las piedras de los ríos y haciendo ruido. Luego de un día de haber estado haciendo ruido, por fin Yacumama despertó. ¿Quién me ha despertado de mi largo sueño? Paiche y Charapa tuvieron miedo al ver a Yacumama. Te hemos despertado porque queremos pedirte que proteja a los peces y a otros animales pequeños del feroz Purosaurus. Por favor, ayúdanos. Purosaurus ha estado comiendo demasiados animales todos los días y ahora quedan pocos. Yacumama decidió ponerlos a prueba para saber si el deseo de ayudar a los demás era fuerte.
Muy bien, si realmente desean que cumpla su deseo, entonces tendrán que darme algo a cambio. Charapa, tú me darás tu gran caparazón, y tú, Paiche, me darás tu capacidad de respirar bajo el agua. Si hacen eso, entonces podré botar al Purosaurus del mar de Pebas. De esa manera, Chacumama decidió ayudarlos. En el lugar en el que estaba durmiendo, provocó un gran terremoto que hizo que todo temblara, y las pequeñas montañas se convirtieron en una cadena grande de montañas, formando lo que hoy conocemos como la cordillera de los Andes. Eso provocó que el mar se retirase y se formasen ríos de agua dulce en la selva. Es así como el Purosaurio ya no pudo seguir nadando en los ríos de agua dulce y se fue para siempre de ese lugar. Paiche y Charapa, ustedes han demostrado ser muy valientes. Es por eso que quiero que se conviertan en los guardianes de los ríos de agua dulce. Y como premio por su sacrificio, ya no estarán solos en estos ríos. Así que Yacumama convirtió las pequeñas piedras de los ríos en peces de distintas formas, tamaños y colores. Y del caparazón de Charapa hizo más variedades de tortuguitas pequeñas. De esa manera, Paiche y Charapa comenzaron a vivir con muchos amigos y fueron muy, muy felices hasta el día de hoy. Hoy en día se pueden observar a Paiche nadando en los ríos de la selva, protegiendo a sus amigos los peces e dando equilibrio a los ríos. También se observa a Charapa, conocida hoy en día como Charapita, que sigue cuidando los ríos, dispersando semillas de frutos, ayudando a mantener los bosques de la selva. Fin. Chicos, ¿me escuchan? Para poder seguir ahora con nuestro taller. Los leo, chicos, si es que me escuchan o me escuchan. Sí, no. Chicos, ¿me escuchan? Para poder seguir ahora con nuestro taller. Los leo, chicos, si es que me escuchan o me escuchan. Sí, no. Chicos. ¿Me escuchan? ¿Se durmieron, chicos? Porque ahora vamos a empezar con nuestro taller. Ya para poder terminar. Chicos, ¿me escuchan? Para poder seguir ahora con nuestro taller. Los leo, chicos, si me escuchan o me escuchan, sí, no. Chicos. ¿Se durmieron, chicos? Porque ahora vamos a empezar con nuestro taller. Ya para poder terminar. Hola, chicos. Chicos, ¿me escuchan? Para poder seguir ahora con nuestro taller. Ya, chicos. Chicos, ¿me escuchan o me escuchan? Ahora, nuestra amiga Carla nos va a mostrar cómo vamos a hacer nuestro origami de una raya Montoro, chicos. Pero para eso, primero vamos a escuchar los materiales que vamos a utilizar, qué cosas debemos tener a la mano. Pidan ayuda a sus hermanos, a sus abuelitos, a sus mamitas, para que les puedan apoyar con los materiales que ella nos va a decir. Y por supuesto, les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan tener sus cosas y podemos empezar a arrancar con nuestro origami de una rayita, para que ustedes puedan tener un recuerdo de esta participación de ustedes en este taller de conociendo el mundo de los peces. Chicos, concluyendo con nuestro taller ictiológico, hoy vamos a hacer un origami. ¿Se acuerdan que Alexandra nos estuvo comentando sobre los peces amazónicos? Hoy vamos a hacer a la raya motora. Para ello necesitamos papel en forma de cuadrado,
marcadores, un marcador oscuro que puede ser negro marrón, otro marcador anaranjado o rojo. Y no se preocupen, chicos, que si durante los pasos ustedes se llegasen a perder, ustedes pueden volver a repetir este video porque quedará grabado en la página del museo. Empezamos, chicos. Primero vamos a hacer un doblez en forma de... Ya, chicos, hemos escuchado a nuestra amiga Carla que debemos de traer, tenemos que tener nuestra hoja bond en forma de cuadrado, tenemos que tener nuestros marcadores. Chicos, corran rápido a traer sus materiales para poder empezar con nuestra rayita motora, porque luego vamos a querer ver cómo han quedado sus rayitas. Queremos ver, queremos alegrarnos de cómo han hecho sus rayitas, chicos. Por favor, pidan ayuda, recuerden, es una hoja en forma de cuadrado y sus marcadores, chicos. Corran y les doy 2 minutos para que puedan tener sus materiales en la mano. Chicos, vamos a ir buscando nuestros materiales. Si ustedes gustan, pueden dejar comentarios, qué clase de preguntas tienen, tal vez les pueda contestar para poder esperarlos en esos minutos mientras respondo. Pero chicos, lo principal es traer sus materiales. ¿Qué se tenía que tener a la mano? Es una hoja bond, una hoja de color, una hoja bond, principalmente de color, si puede, en forma de cuadrado, y sus marcadores. Ya. Ya, chicos, si no pueden tener sus materiales a la mano, recuerden que este en vivo se va a quedar grabado para ustedes. Pero sí, lo que nos gustaría a nuestras compañeras y a mí, a los profesores, que puedan tomarle foto y publicarlo, postearlo en estos comentarios del en vivo que va a quedar grabado. No se preocupen, chicos, no se entristezcan, que sí va a quedar para que todos tengan la oportunidad de poder hacer sus rayitas. Por el momento, vamos a avanzar con los chicos que tienen sus materiales para que ellos puedan tener sus rayitas. Triángulo. Vamos a... Y no se preocupen, chicos, que... Si durante los pasos ustedes se llegasen a perder, ustedes pueden volver a repetir este video porque quedará grabado en la... Ya, chicos, vamos a continuar. Recuerden, una forma de cuadrado y sus marcadores. Ya. Página del museo. Empezamos, chicos. Primero vamos a hacer... un doblez en forma de triángulo. Otro segundo doblez doblez, pero ya en forma de rectángulo. Otro doblez por el lado opuesto en forma de rectángulo también. Y una vez que tienen todos los doblez, vamos a hacer un doblez para formar un rombo, ¿ya, chicos?
vamos a hacer un doblez para formar un rombo. De esta forma. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro rombo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estos lados de aquí, chicos, también lo vamos a doblar hacia la línea media. Lo doblamos así. ¿Vieron? Esto lo llevamos hacia la línea media. Lo mismo hacemos con el otro lado. Una vez que tenemos esto, esta parte de aquí también la doblamos. Lo doblamos. Una vez que tenemos todos los doblez, vamos a tomar esta parte y la vamos a llevar hacia el lado opuesto. Y también lo vamos a doblar. Y nos va a quedar algo así. Una vez que tenemos esta forma, esta va a representar la cola de nuestra raya. ¿Qué es lo que hacemos, chicos? También le vamos a dar doblez hacia la línea media. De esta forma. Este lado hacia la línea media, chicos. Lo mismo hacemos con el otro lado. Seguro ustedes lo están haciendo mucho mejor en compañía de los papis o del hermano mayor. Entonces, para que nuestra colita sea un poco más delgada, vamos a hacer otro doblez. Siempre hacia la línea media. Lo marcamos muy bien. Marcamos muy bien. Y vamos a tener algo así. La colita de nuestra raya. Una vez que ya hemos hecho todo eso, vamos a empezar por la parte de arriba. Este extremo, chicos, lo vamos a llevar hacia este lado. ¿Cómo así? Este lado hacia acá en forma de un triángulo. Lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Esto lo llevamos hacia este punto y lo vamos a doblar. Vamos a tener algo así. Lo voy a marcar mejor. Entonces ya, una vez que lo hemos marcado bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este lado también lo vamos a doblar hacia acá. Lo doblamos. Y lo mismo con el otro lado. Lo vamos a doblar hasta que se den el encuentro. Thank you.
y tengamos algo así, que esto representará la boca de nuestra raya. Esta parte que tenemos aquí también la vamos a doblar, ¿eh, chicos? Doblamos este triangulito. Lo doblamos y lo vamos a meter acá. Lo metemos así, perfecto. Entonces ustedes en casa también se pueden ayudar con un poco de goma y pegar en esta parte para que quede mucho mejor. Entonces, a la parte de los lados también le vamos a hacer un pequeño doblez para que no se note esta doble hoja. Un pequeño doblez de esta manera. Y lo mismo para el otro lado. Otro pequeño doblez. Y para esto, para estas esquinitas también le hacemos un pequeño doblez. Y vamos a tener algo así, ya chicos. Una vez que ya hemos concluido con el disco de nuestra raya, vamos a usar nuestros marcadores y vamos a dibujar el ojo de nuestra raya. Recuerden que el ojo de la raya siempre está en la parte dorsal, en el disco. ¿Ya? Dibujamos el ojo de las rayas y alrededor del disco, chicos, vamos a dibujar círculos, porque la raya motora, ustedes han visto que tiene círculos, ¿verdad? Entonces, en todo el disco, chicos, vamos a dibujar estos círculos. Y lo vamos a pintar, esos círculos, lo vamos a pintar ya sea de un marcador anaranjado, un marcador azul, rojo, perdón. Y vamos a obtener algo así. Chicos, eso sería todo. Espero que les haya salido. Y si llegaron a concluir, sería bueno que le tomen una foto y lo publiquen en los comentarios. Bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y también espero que el próximo año nos podamos ver de manera presencial. Cuídense. Ya, chicos, ¿están ahí? Este es un video, ella es mi compañera Carla, y la que hizo el cuento es nuestra compañera Ana. Este video, esta grabación, este en vivo va a quedar grabado, chicos, así que no se preocupen, no se preocupen, van a poder realizar su rayita, van a tener cada uno su rayita, tal vez quieran hacer unas rayitas para su mamá, para su papá, para sus hermanos. Entonces, no se preocupen, chicos. Más bien lo que sí les vamos a pedir con mis compañeras es que puedan colgar una foto en este en vivo, puedan tomarle su foto y postearlo, publicarlo, comentarlo en este en vivo para nosotros ponernos muy felices cómo han hecho sus rayitas, cómo han quedado. Pueden hacerlo más tarde cuando terminen este en vivo para que lo puedan ver pausadamente, chicos. ¿Ya? No sé si me pueden ver, porque ya vamos a terminar la presentación y no me di cuenta que no podían verme, chicos. Pero me gustaría que me vean para ya poder terminar con este taller y poder ver más tardecito sus rayitas, chicos. Entonces, vamos a continuar. Ya. Muchas gracias, chicos. Eso ha sido todo por hoy.
Espero que les haya gustado mucho, espero que hayan aprendido, recuerden, tengan datos muy curiosos para sus profesoras. No sé si ustedes tienen algunas dudas, tal vez les pueda orientar, les pueda resolver, espero que sí, no sé si puedan comentar, sino para poder finalizar. Chicos, he visto su participación y de verdad me da mucha alegría que... mi persona, que si yo me llamo Alexandra, mi compañera Carla que les hizo el origami, mi compañera Ana que les presentó el cuento, también tuvimos ayuda de nuestra compañera Patricia, quien nos apoyó con las preguntonas para ustedes, chicos. Y todos nosotros del Departamento de Ictiología estamos muy felices de su participación. Espero, como dijo nuestra compañera Carlita, espero que nos podamos ver el próximo año para poder seguir comentándoles datos curiosos, chicos. No sé si tienen algunas consultas, las preguntas, si ha quedado todo claro, para ya poder terminar, chicos. No sé, si les gusta, si les ha gustado, si no. Pero espero en general que ustedes hayan podido aprender, se hayan podido divertir en este taller, chicos. Muchas gracias nuevamente por su participación. Y espero que sigan participando en los muchos talleres que tenemos para ustedes en este aniversario, en este 103 años de aniversario que tiene Museo. Nos vemos pronto, chicos. Espero que algún día, el próximo año, tal vez algo muy cercano, podamos vernos presencialmente y podamos compartir más experiencias juntos. Muchas gracias, nos vemos pronto. Cuídense, chicos. Chao.